Preciosa la vista, ¿no? Sí. Estaba trabajando. ¿Sigue pintando? Por lo menos hasta que me case. La verdad es que he estado en 30 o 40 casas en Valparaíso con vistas a la bahía y todas tienen un atractivo distinto. ¿Cómo está el hijo de Eugenia? Eduardo. Sí, Eduardo. La verdad es que su situación no ha mejorado mucho. Don Carlos, yo no quiero ser maleducada ni brusca con usted, pero la verdad es que yo estoy trabajando. ¿En qué lo puedo ayudar? No sé si sea bueno entregarte esto o no. Pero es lo que Eduardo quiso decirte y no se atrevió. Léelo. Ahí vas a comprender todo. Niño, quiero de la casa. Fíjate, Angélica, cómo te está mirando este niñito. Me parece que se hubiera enamorado de ti. Qué bueno, porque nunca se había fijado en mí un señor tan buen mozo. Pero si somos cinco nomás, pues, ¿cómo? Ah, pero Eduardo también juega, pues. ¿O no, Eduardo? Mis hermanos no me quieren. Dicen que no sé jugar y tienen razón. Ya ven. Cachipun. ¿Gané? ¿No gané? Ah, pero si no, ¿dónde estábamos jugando a la tercera? ¿Por qué? ¿No? ¿Sale? Pero si estamos jugando a la tercera. Cachipun. Cachipun. ¿No? Sí. ¿No? No. Tercera. Oye, ¿no? Ya. Ven, Cristian. Ya, Pablo. Ya. Ya, Marcelo, pónganse bien. Ya, Eduardo, ven. Te quedé el arco y tratáis de atajarla, ¿ya? Yo no entiendo bien de ningún juego. Y es que no me gustan. Y además no me divierten. Los demás niños son muy distintos a mí. Ellos se olvidan de sus personas y de todas las cosas y pueden jugar sin parar. Mientras que yo no me puedo olvidar de mí ni de nada. Y siempre pierdo o hago perder a los de mi equipo. ¡Eduardo! ¿Por qué hago el querétan? Ahora te voy a pegar, ¿ya? Ya vamos. Todo lo que dice don Carlos Romeral es bueno. Para mí siempre resulta algo bueno. Es asombroso. Cualquiera diría que adivina lo que me hace feliz. Cada día estoy más seguro que don Carlos me quiere como si fuera su hijo. ¿Y qué más quisiera yo que ser hijo suyo? Me peino un poco y listo. ¿Tu mamá quiere llegar? A las 8. A las 8, bien. ¿Y estas flores para quién son? Es un regalo para tu mamá, para que alegre un poco la casa. ¿Te gustan las flores, Eduardo? Sí, mientras no se sequen. Dura muy paz. ¿Y esas ideas dónde las sacas tú? Las pienso. Ah, pero tu edad no está bien pensar tanto, no hace bien, ¿no? Por mí yo sería grande ahora. ¿A culpa? No, gracias. Bueno, vamos entonces. Vamos. Vamos. Mira, Eduardo, uno nunca termina de crecer, ¿eh? Ni siquiera cuando es más viejo. Ahora, la gracia que tiene es que cuando uno es más viejo tiene más experiencia. Y eso te ayuda a no cometer siempre los mismos errores. Cosa buena es que se puede conversar con los adultos. Yo siento que no puedo conversar de mis cosas con mis amigos. No creas. Mira, son contados con los dedos de las manos las personas con las cuales me puedo comunicar con confianza. Pero yo tengo un secreto. ¿Cuál? Mira, yo tengo un diario de vida. Allí escribo todo lo que yo siento que no puedo compartir con los demás. Eso me da serenidad y me da confianza para saber qué es esencial y qué no lo es.
Pero ya está bueno de filosofía, ¿no? ¿Y qué es filosofía? Después te explico, ya. Ven. Pidieron una unidad móvil. Esos son los menores, mi teniente. No, yo estuve pasando nomás. Yo te dijo, mira, hay una cuestión curvada. Fuimos a agarrar alta carne. Empezamos a cortarla y a sacarla. ¿Te ayudo? Bueno, ya. Ya, córrete. ¿Se te perdió algo? Yo no te la vendo yo nomás. Así que pégatela. ¡Ay! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Ay, Lucho! ¿Qué tenés? De tu amor, te fuiste al cerro alegre y yo siempre lista por ti, ya buena moza, no me hagan sufrir más, la Plaza de la Victoria es tu centro social, Avenida Pedro Mon, como tú, hay otra igual, mas yo quisiera cantarle con todo mi corazón, cordillera de mi ensueño, Valparaíso. Gordito. Fuimos con Carlos a ver una película chilena. Era súper buena. Se trataba de dos niños pobres. Así que al cine, Carlos. Hay que apoyar el cine chileno, ¿no? Y usted hizo sus tareas antes de salir, me imagino. Ya, vaya al tiro a hacerlas, ¿ya? A hacerlas. Ya. ¿Te gustaron las flores? Aquí otra vez don Carlos Romeral. Él es el hombre más inteligente que conozco. ¿Así, Carlos? Sí, muchos críticos dijeron que Valparaíso, mi amor, es una copia de Hiroshima, mon amour. ¿Y no es así acaso? Como dijo el mismo doctor Francia, este no es un trabajo de amor hacia el puerto, ¿no? No, a todo lo contrario, es un trabajo que muestra el desinterés que hay por los pobres. Cuando él habla, todos le escuchan y le encuentran razón. Dice cosas que uno siente. La felicidad dura siempre muy poco. ¿Pero de dónde sacas eso tú, mi amor? Es que así es la vida. Señora Alicia, por favor, me alcanza la ensalada. Yo no entiendo nada de toda esta cháchara. Lo único que yo sé es que ese tal doctor Francia es un comunista. Y mi hijo, que Dios tenga en su reino, no toleraría que se hablara de un comunista en su mesa. ¿Y qué es un comunista, Carlos? Tú come y calla. Esta niña preguntando siempre qué es esto, qué es aquello. Apréndelo a tus hermanos mejor. Dice mi abuela que soy una pobre criatura y que soy flaco y paliducho, que tengo las piernas como palillo y que me tiene lástima. Más le tengo yo a ella, que tiene las manos llenas de vena y la cara color tierra seca y los dientes amarillos y que ni siquiera sabe tocar el piano como mi mamá. En cambio, yo haría muchas cosas si fuera grande. Y si soy triste como ella dice, ¿qué le importa a nadie? Además, yo siempre he sido así.
venido Angélica esta tarde y he perdido más de media hora sin ir a verla. Que siempre me pase lo mismo. Tanto que quiero verla, sentirla bien cerquita de mí, y luego pierdo tiempo. ¡Me da rabia! Hola, Angélica. Hola, Angélica. Sí, bueno, porque es para resaltar el frontis de la casa, en la sombra del lado, ¿no? Me cuesta llegar al salón así como por casualidad. Ese día estaba un poco nublado. Y es que ella me quiere tanto, que cuando me ve, me llama y me besa y me abraza. Si solo me besara, no sería nada. Pero me abraza. Y eso sí que no lo puedo soportar. ¿Y ese señor tan guapo que está ahí? ¿Qué está haciendo? Venga, pues. Venga a saludar a la Angélica, no sea maleducado. ¿Hola? Mira el cuadro que nos regaló la Angélica, ¿le gusta? Qué precioso, ¿no es cierto? ¿Cómo has estado tú? Sí, ¿es tan bueno para leer? Me salió un ratoncito de biblioteca, fíjate. A mí me encantan los ratoncitos. ¿Y este ratoncito me acompañaría a dar una vuelta a comprar unos discos? Sí. ¿Te gusta la música, Eduardo? Sí, mucho. Te voy a mostrar mi tienda favorita. Aquí llegan las últimas novedades de discos y de libros. ¿Qué vienen de Europa, papá? Ven. Quisiera decirte algo que llevo aquí dentro. Siempre me pongo triste. Clavado como un... Yo digo que me da esa pena de ver cómo la quiero yo. Y así va pasando. Mientras ella me quiere como un niño. Y es natural. Sin atinar a decirte lo que a diario voy sintiendo. Por temor quizás a oírte, cosas que oírte no quiero. ¿Cómo me iba a querer? ¿Qué puedo hacer? Quisiera decir, mirándola, oyéndola. Que cuando contemplo el cielo, tu estrella y sintiendo su olorcito especial. ¿Cómo me faltan tus besos? Como quisiera decirte que es un momento para quitarme del pecho. La siento apretada contra mí y me entra una desesperación muy grande. Me ahogo. Me dan ganas de llorar a gritos. Yo la apretaría, claro, con todas mis fuerzas. Y le diría todo lo que sufro por ella. Y que la adoro, y mil cosas más. Oye, Angélica. Trata de no moverte, Eduardo. Tú pintas muy lindo. Gracias. No, lo digo en serio. Deberías dedicarte totalmente a la pintura. Deberías ir a estudiar a Francia. Yo, apenas sea grande, pienso ir a Francia. Imagínate, podríamos pasear por la Torre Eiffel. Suena bien, ¿eh? Claro. ¿Pero por qué irnos ahí? ¿Podemos pasear y ser igual de felices? No, pues no es lo mismo. Pienso que debe haber una parte donde uno puede ser más feliz. ¿Sabes cómo imagino un mundo ideal? ¿Cómo? Un mundo sin leyes. Pero Eduardo, un mundo sin ley sería un caos. Debería existir una ley. Bueno, que por ley toda la gente tuviera un diario de vida. Así, cuando la gente se muriera, uno fuera a la biblioteca y leer sobre su vida.
Así no pasaríamos por la tierra sin que nadie supiera de nosotros. Me parece una excelente idea. ¿Y tú, Eduardo, tienes un diario de vida? ¿Yo? No. Terminé. ¿A verlo? Así me veo. ¿Qué? ¿No te gusta? Es que yo pensé que me veía más grande. ¡Jorge! Hola. Hola. Perdona el atraso, pero tuve que hacer una diligencia de último momento. ¿Y este señor? ¿Quién es? Eduardo. ¿Cómo? ¡Eduardo! ¡Ah, Eduardo! Bueno, yo soy Jorge. Mucho gusto. ¿Y qué te compraste al final? Bueno, lo que te dije, un disco de Los Ángeles Negros. ¿Te lo compraste? Yo no sé cómo te pueden gustar esos pelucones, realmente. ¿Sí o no que los hombres tienen que ocupar el pelo corto, Eduardo? Yo encuentro que los hombres que tienen pelo largo son bastante atractivos. Ah, ¿sí, ah? Sí. Te invito a tomar un helado. Ya. ¿Eduardito, quieres ir a tomar un helado con nosotros? Oye, así que te compraste. Lo compré. Sí. ¿Qué te pasa, Eduardo? Nada. ¿Cómo que nada? Angélica, ¿quién es ese tipo tan pesado? ¿Estás celoso? ¿Te gustaría ser mi novio? Me imagino que sí. Pedro me dijo que yo era muy tonto porque me lo pasaba pestañeando. Mira, Pedro, el Eduardo está pestañeando como la gente. Ahora me explico que una persona se puede caer muerta de rabia. Está enamorado. ¡Eso no es cierto! Estar enamorado es pestañear como un tonto. ¡Cállate! ¡Sale, piojo! Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa es que se enojó porque le dijimos... ¿Qué le dijimos? Que fuéramos a jugar la pelota. ¡Ah, sí, eso! ¡Y casi me ahorca! ¡Oh! A ver, pídele disculpas a tu hermano. Eduardo, vamos. ¡No pienso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso. Pídele disculpas a tu hermano. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, bueno, bueno. No sé qué, que ese hombrecito. Ya, vamos a hacer las paces, un dulce cada uno. Toma. Y se van a jugar al patio. Ya, toma. Me voy a acostar. Ojalá que no golpeen la pared de la casa de al lado. Les ha dado ahora con golpear. Y me asustan tanto que espero la hora de acostarme para estar completamente solo. A oscuras y poder sentir bien esa especie de sed y de felicidad. Este ahogo tan dulce. Este amor tan grande. Eduardo, ¿qué hora va a apagar esa luz, mi amor? Acuérdese que mañana tiene clase. Es que estoy terminando las tareas, mamá. Pero mire la hora que es ya. Apúrese y duerma, ¿ya? ¿Mamá? ¿Qué, mi amor? ¿Puedo dejarme el pelo largo? ¿Y para qué quiere tener el pelo largo usted? ¿Acaso se va a disfrazar de vago, oiga? Puedo, mamá. Por supuesto que no puede. Ya, ya apuéstese, ¿eh? Y este ahogo tan dulce, este amor tan grande. Y suspirar. Y llorar de gusto hundiendo la cabeza en la almohada. Apenas salí de la escuela, pasé por su casa. Ella estaba en el balcón. ¡Eduardo! ¡Ven! Pisaba en el suelo y me parecía que iba flotando por el aire. Y se me pusieron las piernas agarrotadas. Yo estaba tiritando y un enredo en mis oídos que casi me hizo gritar de impresión. Hola, Eduardo. Qué bueno que viniste. ¿Me acompañas a regar? Visita.
No, por nada. Es que mi mamá me mandó a preguntarte de que por qué ya no vienes a la casa. Ah, lo que pasa es que dile a tu mamá que yo estaba con mucho trabajo y que por eso no la iba a ver. Cuando esté más desocupada, ahí voy a ir a tu casa. ¿Y tú? ¿Cómo has estado? ¿Estás bien? ¿Estás pololeando? ¿Yo? No. ¿No? Bueno, supongo que tu novia va a ser una niña muy afortunada. Ay, mira qué linda. Llévasela a tu mamá. Ya, mamá. Vamos a la playa. ¿Mamá, dónde está mi todavía? ¿Qué le pasa a usted ahora? No quiero ir a la playa. Ah, no, qué lástima, pero vamos a ir nomás, ya parece. No quiero. Justo ahora viene llegando gente, lo único que me falta. ¿Ya saliendo? La verdad, en este minuto me iba yendo a la playa, Felipe. Ven con nosotros. Me encantaría, pero no ando con traje de baño. Mi mamá te presta uno, ¿cierto, mamá? Sí, yo te puedo prestar de todo. Ven, ven, vamos. Niño, espérense un poco, ya vamos. Oye, Eduardo, ¿por qué no vas a jugar con ellos? Es que quiero quedarme contigo, abuelita. Oh, mentira. Oye, real, oye, Eduardo, ¿tanto tiempo sin vernos? ¿Me puedes prestar una de tus revistas, por favor? ¿En serio quieres leer una? Sí, sí. ¿Cuál quieres? Tengo Fenecas, Conan y la pequeña Lulú. Cualquiera, cualquiera. Gracias. Gracias. Ya. Entonces, qué alegría verlos de vuelta, dice. Ya volvimos la paz a tu isla. Romañón ha sido derrotado. ¿Te acomodó el traje de baño, Angélica? Me quedó estupendo, Eugenia. Qué bueno. Solo que Eduardo me podría haber avisado cuando me fue a ver a la casa que ustedes venían a la playa, ¿no? ¿Por qué estar a la casa, mi amor? Oiga, ¿a usted le estoy hablando? Sí. ¿Y cómo no me avisó a mí? Se me olvidó. Me ha ido muy bien, lo que se llama muy bien con Angélica. Le he dicho un montón de cosas, no muy claras. Pero creo que después de esto, ya puedo atreverme a decir lo otro, lo grande. Porque yo le tengo que decir todo lo que tengo pensado. Que me muero si ella no me espera. Todo, todo, en fin. Eduardo, ¿tu mamá se enojará si yo le ocupo un poco de bronceador? No. Pero tú me lo podrías echar en la espalda, porque yo no alcanzo. Y los hombros también, ¿ya? De nada puede uno alegrarse. Hace varios días que no viene, pero me han entrado de nuevo ganas de verla. Y van tres tardes que intento volver por su casa. Y es inútil. De la esquina no paso, no sé. Se me figura que esta vez mi mamá sospecharía. Al fin y al cabo, ¿no sería mejor que se lo dijera todo a mi mamá? Señores, sus notas me deprimen. Si siguen así, no sé qué futuro le espera a este país.
Oye, ¿y dónde vas tú? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Es que Abueli, sí. El Eduardo quiere dejar el arco a mitad de partido. ¡Oh, qué bonito, eh! Muy de hombrecito dejar botado el partido. Ya, vaya para el arco. Pero... Ya, sin comentario, vaya para el arco, le dije. Vamos, sigan jugando, yo voy a ser de árbitro. Oh. Vamos, vamos. Ya botó el arco. Ya, ánimo, vamos. Gonzalo, las niñas, mis galletitas. Gracias, no, gracias. No, gracias. Cuéntame, ella se mete acuarelas. No, también hace óleos, pero le gusta más la acuarela, definitivamente. Me regaló uno, fíjate. Mira qué suerte. Tan grande que está este niño y tan serio. ¿No es cierto? Sí, mira. Hola, mi amor. Hola. ¿Te lo llevo? Ya, por favor. ¿Está tu mamá? ¿Sí? Permiso. Angélica. Hola, Eugenia. Mira, ¿y es Carmen? Hola. Hola. ¿Al lado? Mucho gusto. Cecilia. Hola. Ah, apuesto que cuando yo llego, Eduardito no corre tanto. Ah, sí, es que... A mí Eduardo me quiere mucho. ¿Cierto? Sí, mucho. Ah. Pero después de mi mamá. Mañana puede que la vea en misa. Y si no, le voy a decir a mi mamá que nos manda a la casa de mis primos. Allá va Angélica por la tarde muchas veces. Y yo me puedo pasar la tarde en el balcón con ella. Ya, ¿cómo te hicieron, mi gordito? Bien. ¿Todavía qué pasa? Bueno, ya viene, pues, señor Eugenio. Está la leche en el entero. Eduardito, venga, tómese toda la leche usted. Venga, mi amor. Señor, gracias. Tome, cómese todo esto. Ya, perdite. Estoy preocupada por Eduardo, señora Alice. Ahora no quiere comer nada, fíjese. Son puras mañas. ¿Te crees, A ver, Eduardo, venga para acá. ¿No tienes fiebre? ¿Te duele la cabeza? No. ¿Cómo está la guata? De lo más bien. Este niño no tiene nada. A lo más un caso de... flojera aguda. Ya. Toma el desayuno para que crezca como sus hermanos. Si mi mamá tuviera el carácter de mi abuela, yo sería más independiente y más feliz. Pero me cuida demasiado. Porque me quiere, será. Y a mí me gusta que me quiera. Pero es fastidioso que se fijen tanto en uno. Nadie sabe lo que me martiriza este afán de mi mamá. Desde que me encontró ojeroso, no tengo más remedio que jugar todas las noches con mis hermanos. Por más que he aprendido a fingir perfectamente que duermo como un lirón. Todo esto me sucede por ella, por mi Angélica. En estos días, dice mi mamá, vamos a ir a su casa de visita. Ya era tiempo. Tan buen mozo que te pusiste, mi amor. Gracias. ¿Mamá? ¿Mm? ¿Yo me parezco a mi papá? De carita son iguales, son como dos gotitas de agua. Pero de personalidad no, pues, mi amor, porque el papá vivía con los pies bien puestos en la tierra, no como tú, que vive en las nubes. ¿Y es malo vivir en las nubes? No. Bueno, siempre y cuando no estés tan arriba en las nubes, que no escuches cuando te estén llamando. No pueden ser mejores, o sea, okay. Sin duda que lo que ellos me hablaron... Hola, absolutamente... ¿cómo están? Hola, linda. Qué gusto de verte. Hola, genial. ¿Cómo estás?
Bien, hola, gracias. Hola. Hola, Eduardo. Hola, Eduardo. Ah, pero miren quién está aquí. El niño poeta. Saludos, señor. Hola. Yo no soy poeta. Bueno, pero te comportas como uno, que es lo mismo, ¿no? Eduardo, ¿quieres un jugo? Mira, la verdad a mí me habría fascinado ser poeta. Lo que pasa es que mi padre desde muy chico me dijo bien claro, mira, de la poesía no se vive. Y tiene toda la razón, ¿o no? Así que yo prefiero dedicarme 100% a lo mío. Aunque eso implique que el poeta que hay en mí muera lentamente. Oye, pero eso que acabas de decir fue bien poético. ¿Sí? ¿Te encuentras? Sí, claro. ¿O no, Eduardito? No creo, porque la poesía pone carne de gallina. Pero mi amor, por favor, ¿por qué dice eso, lindo? Perdona, oye. No, déjelo, no importa. Es que parece que aquí más que un poeta tenemos un futuro crítico. Hola, Eugenia. Hola. ¿Qué tal? Hola, Eduardo. Sí, qué rico. ¿Y tú qué conversas tanto con mis hermanas? Ah, no, bueno, estaba conversando del trabajo y... Sí. Bueno, la verdad es que es muy duro trabajar 6 días a la semana, entonces como que a veces uno siente que la vida pierde sentido, ¿entiendes? Entonces, no sé, yo estaba pensando que me gustaría encontrar algo, o mejor dicho, alguien que le diera sentido a mi vida. Qué lindo. Eugenia, ¿por qué no le mostramos la canción? ¿Qué dices, niña? Me muero de vergüenza. Además, los vamos a aburrir a todos. No, ¡ay, no, niñitas, por Dios! Si lo hacen espléndidamente. Por favor, no sean tímidas, toquen el piano. Ya, por ya, favor. No. Bien, bravo. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de existir. Adorarte para mí fue religión. Besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi tan oscura. Sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí. Simpático. Sí. ¡Qué plancha! No. Bueno, Eugenia, gracias por venir. No, a ti todo estaba tan rico, ¿no es cierto, mi amor? Sí. Qué bueno. Bueno, adiós. Adiós, que le vaya bien. ¿No me encuentras nada raro? ¿Estás más alto? No, me creció el pelo, mira.
¿Qué le ha dado este niñito por dejarse el pelo largo? Fíjate. Acuérdate lo que te dijo Jorge. Los hombres usan el pelito corto. Chao, gracias. Adiós. Que le vaya bien. Igual. Volví enojado de la casa de Angélica. Ella estaba siempre conmigo, pero donde íbamos nosotros, allá iba ese Jorge. Muy cargante el tipo. Ese modo de decir, Angélica, imbécil. ¿Qué? ¿No te dije? Pero por favor, Angélica, entiende, yo te amo, tú te tienes que casar conmigo, además te digo. Párate, Jorge. Si quieres que me dé vergüenza, déjame decirte lindo que estás haciendo un excelente trabajo. ¿Quieres que te diga la verdad? Estoy enamorada de otro hombre. Pero Angélica, no. Mentira, no, no, Angélica, por favor, no. Anda, Jorge. No. ¡Haz lo que te dicen! Jorge, ándate. ¡Desaparece! Vamos a llevar unos limones también, Eduardito. ¿Mamá? ¿Sí, tesoro? ¿Qué pasó con Angélica? ¿Cómo? Es que hace dos semanas que no viene. ¿Cómo pasa el tiempo? No me había dado ni cuenta, fíjate. Debe estar trabajando en sus cosas, pues. Además de lo que pasó con ese pretendiente de ella, ¿te acuerdas? Ese Jorge, ese que iba para la casa. Sí, me acuerdo. ¿Qué pasó con él? ¿Se murió? ¿Cómo dices esas cosas, mijito? Por Dios, por supuesto que no. Lo que pasa es que por su empresa lo trasladaron a Chuquicamata. ¿En serio? Sí, eso fue lo que oí. ¿Y Angélica? Ahí se quedó, solita con sus pinturas. Ah. Yo no veo por qué no nos podemos casar. Ella será siempre mucho mayor que yo. Claro, pero... no hay tantas viejas casadas con jóvenes. En esos matrimonios, digo yo, no sabemos Angélica y yo. Voy a decir a ella pronto. Claro que delante de ella no se me ocurre cómo empezar. Cuando estoy lejos, me parece que tenemos mucha confianza. Pero en cuanto estoy junto a ella, me siento como de etiqueta. Don Quijote se creyó de verdad que era un caballero de capa y espada porque leía muchas novelas de caballería. Se le secó el cerebro, como dijo Cervantes, su autor. Parece que hoy en día los políticos están leyendo demasiadas novelas de caballería porque están cada día más locos. García, ¿nos podría decir qué significó Sancho Panza para Don Quijote? García, venga adelante, por favor. Bueno, estoy esperando la respuesta. Don Quijote se volvió loco después de leer muchos libros de caballeros. Bien, excelente respuesta. Pero eso lo vimos hace 5 minutos, García. Vaya a sentarse. Que todos lo hacen por el bien de uno. Y mientras tanto, no saben sino quitarle a uno los gustos que tiene. ¿Pero hasta cuándo, mi amor? ¿Cuántas veces le he dicho que no sé qué? Hasta tan tarde, no le hace bien. Me ha puesto al tiro, mamá. Y rece, acuérdese de rezar. Dice mi mamá que lo hacen para que uno sea feliz cuando grande. Pero otras veces dice que los grandes nunca pueden ser felices y que la felicidad no dura sino mientras uno es chico. ¿Cómo se entiende entonces?
Señor García, tengo que confesarle que me sorprende con estas notas. En forma, su rendimiento ha bajado mucho. Va a tener que hacer un gran esfuerzo en el resto del año. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, González. Lo felicito. Gumucio. Eduardo, ¿me puede decir qué ha pasado con...? Bajaron. Sí sé que bajaron, no soy ciega. ¿Pero me puede explicar qué le ha pasado, Deca? Esto lo tiene tonto. ¡Puras meseras! ¡No, abuela! Y de ahora en adelante, ninguna revista más, ¿me oyó? Estudiar, estudiar y estudiar. Y yo voy a controlar que eso sea así, ¿me oyó? Ya, partió para su pieza. Después me puse a leer y me encontré pensando otra vez en ese tonto presuntuoso. Y entonces sí que lo vi todo muy bien. Primero, ella se le reía en las barbas, con esa risa tan, tan bonita que tiene, que suena como el agua cuando sale de la botella fina de cristal del comedor. Eduardo, tus notas. Eduardo, ya estás pajareando. A trabajar, se ha dicho. A estudiar. Sí, sí, abuela, estoy descansando. Flojo nomás. Imagínate, de Chucky a Chicago, 2 años y con todo pagado. ¡Qué suerte! Bueno, el sueldo que voy a ganar alcanza perfectamente para 2. Esta sí que es sorpresa. ¿Qué te pasa? ¡Dime tú qué te pasa! A mí nada. ¡Eduardo, imbécil! Hoy no seas maleducado. ¡Tú eres la maleducada que sale con cualquiera! ¡Epa, epa, epa, cabrito, ubícate, ¿eh? Suficiente ya, Eduardo. Te voy a acusar con tu mamá. No me importa, no me importa nada. Ah, ¿no te importa? Perfecto. Te vas de mi casa. ¡Ándate! ¿Para que te dejes sola con tu novio con plata? Uy. ¿Cómo me pesa haberlo dicho? He sido un idiota, un animal. Y todo lo he perdido, y para siempre, tal vez. No sé qué voy a hacer ahora. Que se arregle esto. Si ya ni como un niño me quiere. No, si no puede ser. Angelina, perdóname. ¿Una agüita de mierda? Ya. Espérame aquí, ¿eh? Tranquilito. Me he pasado todo el día temblando de verla llegar. Y al mismo tiempo, deseando que viniera para así hablar con ella. Pero no ha venido. ¿Qué será? Ahora me pesa no haber ido a la escuela, porque así había pasado a su casa después y le hubiera pedido perdón.
Eduardo, ya. Despierte. Oh, niño, vas a ver. Ah, el santo remedio para los flojos. Niños, yo los quiero felicitar hoy día porque las notas han subido y además la disciplina ha mejorado. Entonces, lo que vamos a hacer es que... García, pásame ese cuaderno. García, usted no me entra mañana sin su apoderado. Ayer me han llamado a mi mamá y don Carlos y me han hecho sentarme con ellos y yo decía, ¿a qué vendrá esto? Eduardito, tu madre está muy preocupada por ti y me llamó por teléfono casi llorando. Míralo, Carlos, está ojeroso y cada vez más flaco. ¿La historia en la noche? No. Hay ciertas cosas que los niños de tu edad deben hacer. Tú debes preocuparte de tus estudios, debes ser responsable con tus horarios. Para tu madre es muy difícil tener que trabajar y mantenerlo a todos ustedes. Carlos tiene toda la razón, mi amor. Yo me sacrifico todo el día por ustedes, tú lo sabes. Y a veces siento que no tengo ninguna retribución. Es que no es eso. Mira, mira, escúchame. Si tú te portas bien y pasas de curso, yo te prometo que te voy a llevar al campo unos días. No, no puedo irme. ¿Por qué no te puedes ir? Tengo muchas cosas que hacer. Pero... ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¡Eduardito! Bueno, la cité a esta reunión porque aquí en el colegio estamos muy preocupados por el caso de Eduardo. Él se está encerrando cada vez más en secreto con sus compañeros. No juega, no estudia, no hace las tareas, no canta en la misa, no se ríe, no hace nada. Por ejemplo, el semestre pasado él tenía nota sobresaliente. Y ahora tiene 6 promedios rojos. No sé, ¿lo ha visto algún médico o alguien? Respira hondo. Eso, otra vez. Tose. En las noches se queja dormido, doctor, y habla puras cosas incoherentes. ¿Viera? Y después en la mañana, me cuesta tanto levantarlo. Ay, no sé qué hacer. Y después, no sé, pasa así, ganado. Creo que está en su etapa de desarrollo, probablemente un desarrollo precoz. Lo único que encuentro en él es un poco de anemia. Voy a dejar algo para eso. ¿Quieres crecer luego, no? Sí. Con esto se va a sentir mejor. Tendría que tomarlo 2 veces al día. Gracias, doctor. No sé por qué ahora, mientras más sufro, más quisiera sufrir. Y que me pasaran cosas muy horribles, de esas que ponen a todos muy tristes. Y que me muriera por último. Pero que lo supiese todo ella, eso sí. Porque no hay remedio. Ya se acabó todo. Le han avisado que estoy muy enfermo y no ha sido capaz de venir un ratito. Eso ya es tener mal corazón. Tener odio. Sin embargo, la quiero más que nunca.
bueno sería que me muriese y que le dijeran que me había muerto por ella. Lo que me asusta es esta cosa tan vente. Tranquilo, mi amor, soy yo. Tranquilito. Esto será delirio. ¿Tienes ánimo para levantarte? ¿Sabes de quién es el cumpleaños hoy? De la Angélica. ¿En serio? Hoy día me llamó. Me dijo que fuéramos. ¿Te gustaría ir? Claro. ¿Quieres uno?
que darle su tratamiento. ¿Puede salir, por favor? Sí. Los atardeceres son todos melancólicos en los cuartos de los enfermos, pero mi memoria conserva el de aquella estancia como una llaga en carne viva, siempre irritada y sangrante. Una insufrible congoja me oprime aún al recordar la penumbra en que todos nos desdibujábamos como espectros. La ventanita en alto por donde se veía un trozo de cielo azul gris y asomaba de rato en rato un volantín silencioso.